La llamada. Palomo, Palomo. Ya de ponerme esto, porque yo dije que cuando él cruzara la frontera. ¿Qué mierda? Él no me está mirando. Palomo, no, él no me está mirando. ¿Cuál le queda ahí? Ay, ese muchachito. Ay, cuando él no se disfraza, habla mucho. No. Oye, Palomo, ¿qué hay? Niño, ¿por dónde tú andas? ¿Por qué no? ¿Qué pasó? No. ¿Qué? No, a mí me da la... No. Si yo le digo esto a Masaoba, le infarto. No, puede ser. Palomo, no puede ser. Claro. ¿Cómo que tú estás en Cuba de nuevo? Ay, por tu madre, por Dios. Palomo, tú llevas un mes caminando para la frontera. No puede ser que tú estés en Cuba. Ay, yo le digo esto. Tú le dices, espérate un momentico, Palomo. Palomo, no juegue. Espérate un momentico, que es un momento muy difícil, ¿no? Carlos. Un momentico. No, es que me ha dado. No me ha dado. Puede tu amor darme calor igual que un sol. Yo quiero y siento un armónico. Ay, Dios mío. Va componiendo una canción en mi interior. Sé que decir no suena lógico. Ay, Dios mío. Pero no olvido tu perfume mágico. Y en este encuentro telefónico he recordado que soy loco por ti. No, pues. Que todo el mundo cabe en el teléfono. Que no hay distancia. Momentico. Momentico. No voy a decir, déjame decírselo a Masaoba. Un segundito, ya llama a Braulio, que no venga más, ya. Esto es lo que me faltaba, ya. Un bajista que cante, sí, ya, ahora sí, ya. Pero, y qué bueno que cantó. El otro que hace gritar, que no sé. Mira tú qué bien. Esto es noticia. ¿Qué le pasó a Palomo? Palomo, la guardia de un policía, güey, no se escondió. Un policía lo cogió y lo deportó para Cuba. ¡Está en Cuba! La teoría es Parchí, llegando a la frontera, llegando a la meta, se lo comen y lo ponen en la salida de Nuevo. Y ahora caminas 20, y ahora caminas 20, que no lo va a caminar él. Ay, Palomo, ahora tiene que caminar 20. Ahí, Palomo, a ver, primero que todo. Sí, pero no llores, Palomo, no llores. La no teoría llore. Es Parchí. Sí, mira, atiéndeme, no llores. ¿Qué tú piensas hacer ahora? ¿Comprar un pasaje? No tengo dinero, pero Carlucci te ayuda. Carlucci te va a comprar el pasaje y te va a buscar personalmente a Managua y te trae para acá porque con él entra todo el mundo aquí. Sí, sí. Dale, cuídate. Sí, yo sé que no hay luz. Tírate en la azotea. Acuéstate nada más. Ni mires para abajo que te va a tirar. ¿Oíste? Dale, que te quiero mucho. Ay, por tu madre. Dios yo no mío. Puedo con esto. Yo no puedo con esto. Esto es muy fuerte. Lo viraron. Lo viraron para atrás después de haber caminado toda la frontera. Que ya él estaba ahí ya. La pajarilla, porque se encanó con un coyote que se enamoró, fue atrás de él, vino un policía. Mujer. Una pájara loca, eso es una pájara loca, es la que yo digo. Él es el rey del absurdo. Para acá y para allá y para allá y para acá. Ahora empezar de nuevo el recorrido y que se apure, porque todas estas conversaciones migratorias para trancar Cuba, sí, van a trancar Nicaragua de nuevo. Sí, eso se acaba. Carlucho, yo, que mío, yo que ya veía a Palomo entrando por la puerta. Yo lo veía aquí metiendo, estaba loco por ir para el pulguero. Por suerte lo cerraron para el carajo. Ahora yo le digo una cosa. Tú que entre tantas cosas grandes, además de la cabeza, el corazón lo tienes grande. Yo, en la medida de tus posibilidades, tirar un caos. No es por mí. ¿A quién? A él. ¿A Palomo? A Palomo, la potranca de Fontanar. Mira, él lo que ha pasado es mucho con demasiado. Y él se va a matar. Él se va a matar porque yo lo conozco. Si no sale pronto de Nicaragua, y yo creo que tú conoces eso. Tiene que dejarme terminar unas cositas que estoy haciendo primero. Unos trabajitos, tú le tiras la santería. No, solo eso, sino que estoy haciendo... Unas cositas. Vienen unas cositas en camino. Ah, está bien. Y después podemos hacer algo por Palomo. Pero que sea rápido. Yo le voy a decir, cuando usted me vaya a pedir las cosas, pídamela todas juntas una vez. No, todas juntas, no, fíjate, pero que sea tan rápido, que no se le acabe la batería a esto encendido hasta que llegue. Y que se le quede.